She-Ra fue una serie de los años 80, spin-off de la serie de He-Man, y expandía el universo de Master of Universe mostrándonos a Dora, la hermana perdida de He-Man que había sido secuestrada de bebé por el malvado Hordak. Ya en el presente se mostraba cómo Dora era encontrada por su hermano He-Man, quien le daba otra espada de poder, con la cual Dora se convertía en She-Ra y tenía por misión liberar el planeta Eteria de las manos de Hordak, que había esclavizado a todo ese planeta. La serie fue controvertida y algunos la consideran como una de las principales causantes de la caída de la franquicia de He-Man. Pero más allá de eso, la serie de She-Ra fue bastante buena para su época y en muchos aspectos mejoró elementos ya establecidos por la serie de su musculoso hermano. Ahora ya, en 2018, Netflix decidió hacer un reboot a cargo de Noelle Stevenson, una artista feminista de internet sin mayores conocimientos en el tema de la animación y a la cual escogieron aparentemente después de que se hizo famosa en Tumblr y redes sociales. El caso es que la serie ya se estrenó, no sin mayores controversias, y bueno, les voy a decir mi muy particular opinión y ya estoy seguro que saben qué es lo que opino, pero igual se los digo. Primero que nada, bueno, vamos a hablar de la animación. Ay, ¿qué les tengo que decir? Esta creo que es mayormente mala, pero tiene cosas que se salvan. Como siempre y como casi todo en esta época, los dibujos son terribles. Los personajes son completamente andróginos. Y de hecho, con muchos de ellos ni siquiera se nota exactamente si son hombres o mujeres. La misma She-Ra parece un niño musculoso o más bien un niño de pelo largo. No sé si se supone que eso tiene que gustarle a los niños de hoy en día o a las feministas, pero no entiendo qué tiene de malo dibujar a personajes de forma más detallada y respetando aunque sea un poco las proporciones de los cuerpos. Además, no puedo evitar notar la fuerte influencia feminista, ya que la mayoría de los personajes son dibujados con sobrepeso cuando se supone que son guerreros. Y además hay una baraja bastante amplia en ese aspecto, ya que ningún personaje llega a ser completamente estético. Y dejando de lado esas cosas, bueno, esta serie carece de identidad. Si yo viera a estos personajes sin que nadie me diga que son del mundo de She-Ra, bueno, ni siquiera pensaría que tienen alguna conexión con Amos del Universo. Pensaría que son diseños descartados de Steven Universe o de Wonders contra las Fuerzas del Mal. Y en sí esta serie solo toma muchos elementos de la animación que se supone que están de moda hoy en día y que le van a gustar a los niños, pero sin darle mayor uso, personalidad o sin aprovecharla bien. Por ejemplo, otras series como Hora de Aventura usan este estilo, pero son muy surrealistas, por lo cual les sienta bien para jugar con el ambiente. She-Ra ni siquiera tiene esa ventaja, aquí solamente está dibujado de esa manera porque es una caricatura actual. Pero no todo es malo, eso sí lo voy a admitir. Los fondos y los escenarios sí están muy bien realizados, y la paleta de colores es muy amplia, pero tampoco creo que sea muy chillona o incómoda de ver. Y donde sí se salva un poco la serie es en la animación, ya que al tener dibujos tan infantiles, bueno, pueden darse el lujo de crear secuencias de acción un poco más extravagantes de lo que permitiría un diseño más realista. Y de hecho hay un par de escenas de pelea bastante buenas, sobre todo al final de la temporada. Y le voy a dar otro mérito, la música es buena, no es maravillosa, pero está bien, y el intro sí es bueno. Pero en sí y más allá de eso, bueno, la serie tiene puntos un poco a favor aquí, pero no, simplemente no creo que sea buena, simplemente es otra serie genérica de esta época sin llegar a más. Y ahora hablemos de la protagonista, la mismísima Dora, o She-Ra. Aquí se mantiene la historia de que ella es una bebé que fue secuestrada por la Horda y entrenada para ser una de sus mejores guerreras, algo que existía en la serie original y en muchos cómics, aunque aquí nunca se nos muestra exactamente, o no con mucho detalle, cómo fue que She-Ra terminó con la Horda. Propiamente, Dora empieza como una chica única y especial, siendo la número uno en su colegio de cadetes y siendo siempre la consentida de la familia.
pero un día comete una completa imprudencia y se pierde en un bosque de Eteria, y ya estando en Eteria se da cuenta de que bueno, el planeta está sufriendo mucho a manos de la Horda, pues She-Ra se da cuenta un poco tarde que la Horda del Mal, que son su familia, no son personas buenas, sino que siempre vivió engañada. Y tras solo 2 horas de viajar con personas que son completos desconocidos para ella, decide traicionar todo lo que conoce para ayudar a los completos extraños como la nueva She-Ra. Eso no tiene ningún sentido, mierda. No lo tiene. Incluso en los mismos capítulos la serie se burla del sinsentido de su trama, diciéndote que Adora fue demasiado inocente al no darse cuenta de la situación. Y ok, sí, estos conceptos existían en los cómics y en otros medios, pero ahí todo se trata de una forma más dramática, usando los lazos sanguíneos con He-Man para justificar el cambio de Adora. Aquí simplemente las cosas pasan porque sí. Más allá de eso, la serie toma elementos de He-Man del 2000X, diciéndonos que She-Ra es una especie de título o poder que pasa de generación en generación, o más bien de elegida a elegida, y que es el deber de Kara Shida defender el mundo, algo parecido con lo que en algunos momentos pasaba con el King Grayskull. Y aquí se nos dice que han pasado unos 1000 años sin que exista una She-Ra, siendo la última una chica llamada Mara. Entonces, en otras palabras, Adora es la más nueva She-Ra que tiene que salvar a Eteria y recuperar el honor de su título. Y de hecho, sí, aquí hay unas cosas que son interesantes, como el hecho de que Adora no sabe usar bien sus poderes desde el principio. Y parte de el encanto de la trama es verla convirtiéndose en una guerrera de más calidad. Además, Adora tiene muchos conflictos, como el sentirse una traidora con las personas que la criaron, cosa que sí de hecho es así. Y también se siente fuera de lugar, pues sabe que los eterianos no van a aceptarla así como así cuando ella era parte de la Horda. Y también teme no ser una buena heroína, fallarle a todos sus nuevos amigos, etcétera, etcétera. Y lo admito, She-Ra o Adora, bueno, tiene un desarrollo, o más bien unos puntos muy a favor, pero las cosas no se desarrollan muy bien. Todo es bastante simple y los conflictos se resuelven de un episodio a otro, y hay demasiada comedia como para que de verdad esto llegue a ser impresionante. Y además tengo que decirlo, She-Ra de esta serie es molestamente parecida a Korra, a Aang y a otros personajes protagonistas de series de acción relativamente recientes. No es un mal personaje, pero a la larga es un tanto insaboro. Y claro, no hay héroe sin villano, y ahora hay que hablar de ellos. Ok, el gran villano de esta serie obviamente es Ordak, pero él tiene un papel un tanto similar al del Señor del Fuego en las primeras temporadas de Avatar, siendo alguien que siempre se queda en las sombras dando órdenes y viéndose maligno, y de hecho teniendo un momento un tanto cruel o sádico, pero tampoco impresiona, aunque es obvio que se lo están reservando para la próxima temporada, y bueno, es una buena introducción. La principal fuerza del mal y a la que tenemos como verdadera villana es Shadow Weaver, quien siempre está acompañada, por así decirlo, de Catra. Ok, Catra empieza siendo la mejor amiga, incluso se puede decir la hermana de She-Ra, pero que siempre ha sentido un tanto de desprecio y envidia por Adora, ya que Adora era la hija consentida mientras que a ella le tocaban todos los problemas, por lo cual ahora que Adora los traicionó, ella piensa vengarse de Adora y claro, usurpar el puesto de poder que siempre quiso tener, cosa que de hecho logra hacer. Tengo que decirlo, Catra empieza bien siendo una rebelde y va evolucionando de a poco, tratando de ganar más prestigio y lográndolo al final, pudiendo incluso superar a Shadow Weaver. Pero de nuevo tiene demasiados momentos payasos e infantiles que no logran hacerla ver claramente como una villana, y como siempre sale derrotada en prácticamente todo momento. Por algún motivo, en una parte de la serie parece tener una trama romántica no muy discreta con She-Ra, y esa trama sale sobrando. Weaver por su parte es el nuevo Skeletor. Sí, tiene algunos momentos buenos, sobre todo hay un episodio donde se mete en la mente de Adora para jugar con sus pensamientos y atormentarla con todas sus dudas. Pero más allá de eso, Shadow Weaver es la villana que sale humillada en toda ocasión,
solo estás esperando los minutos para que la derroten. Ni los demás villanos como Scorpia, no vale la pena ni decirlo, son villanos ridículos y payasos que hacen que el bananero parezca un fan de He-Man. Y en sí voy a decirlo, la Horda del Mal se sienten como una mala copia de la Nación del Fuego, pero mucho menos intimidantes y mucho más propensos a ser derrotados por propio esfuerzo. Y salvo el desarrollo de Catra, no hay nada especialmente bueno que decir de ellos. Y el resto de personajes, ay, son demasiados para tratarlos individualmente, pero voy a resumírselos lo mejor posible. En esta serie solamente hay dos personajes hombres, y los dos son unos idiotas. Bob es una amiga más, y daba lo mismo que no apareciera porque ella es la princesa inútil del grupo. Nunca hace nada más que chistes malos y de ahí en fuera lo que aporta al grupo son problemas y uno que otro discurso de superación personal. Es cierto, el Bob original también era un payaso por ratos, pero aquí Bob es más inútil que los pezones en un hombre. Y C-Hop, demonios. Ok, el C-Hop original, tengo que decirlo, era un muy buen personaje, era un pícaro, una especie de pirata rebelde medio engreído pero noble. Aquí es simplemente la persona más estúpida de Teria, y eso lo digo literalmente. Se le presenta como una especie de pirómano que destruye sus propios barcos para lanzarlos contra el enemigo por algún motivo, y es completamente andrógino. De hecho, él es el personaje más femenino de toda esta serie, más que las propias princesas, y para coronarlo todo, vive eternamente en la Friendzone. Y ahora sé que muchos me dirán, Charlie, He-Man salía en la serie de She-Ra muy seguido y siempre lo hacían quedar como un estúpido y She-Ra lo salvaba. Eso es cierto. Pero al menos, y dejando de lado eso, He-Man no era directamente un payaso. Él era el mismo de siempre, obviamente lo ponían en peligro para que She-Ra se luciera. Pero en la serie de She-Ra, todos los personajes masculinos tenían utilidad. Igual que las mujeres también eran fuertes en el mundo de He-Man. Aquí, simplemente los personajes masculinos son inútiles. Y ya, punto. Y pasando a las demás, bueno, son demasiados personajes secundarios para nombrarlos uno por uno, pero los centrales son las princesas, chicas que heredan poderes mágicos y que se supone son las responsables de proteger Eteria. Y hay varias princesas, todas ellas tienen un rasgo de personalidad bastante notorio, siendo personajes muy básicos que a lo largo de una temporada no se mueven de su arquetipo. La única excepción y la única que es interesante es Glimmer, que de hecho pudo ser la protagonista de esta serie, ya que es un personaje con más dimensiones que la mayoría, pues constantemente vive tratando de probarle su valía a su mamá, de convertirse en una buena princesa, de llevar la carga de ser la instigadora de la rebelión, por así decirlo, y también tiene que cargar un poco con los errores de She-Ra. Y de hecho el desarrollo de Glimmer junto con el de She-Ra y el de Catra es una de las pocas cosas que le dan sabor a esta serie, pero de ahí en fuera todos los demás personajes no son destacables, y todos son comediantes al punto que realmente no vale mucho la pena que trates de hacer diferencia entre ellos. Pero bueno, no hay personajes sin una historia que contar, y lo voy a resumir de esta manera. Esta serie es como poner en la licuadora elementos de Aang, de Korra, de Steven Universe y un poquito de Master of the Universe y revolverlo todo. Para empezar, Eteria es una nación, por así decirlo, que lleva años invadida por un enemigo que los quiere conquistar, y a pesar de que se supone la Horda es muy superior, no han logrado avasallar el planeta, y se nos muestra a una especie de heroína espiritual, cuyos poderes pasan de forma un tanto aleatoria a una nueva portadora. Portadora que por cierto lleva desaparecido siglos, pero ahora que ha vuelto, tiene que unir a todas las naciones para enfrentar a la nación maligna y tecnológicamente superior. En serio, ¿cuántos plagios a Aang notaron en esa sinopsis? Y propiamente y dentro de la lógica interna también hay muchos personajes que obviamente sacaron de otras series como las que ya mencioné. She-Ra,
carece de identidad propia, no es muy diferente a cualquier serie que ya hayamos visto, no ofrece nada especialmente nuevo. Es un error que también se cometió con los Thundercats, pero aquí es mucho, mucho más notorio. Y lo más particular es que el mundo de He-Man, el de los Master of the Universe, parece ser el más relegado. Sí, hay muchos lugares como Dispondos y la Zona del Terror, pero solamente están ahí de nombre. Lo que de verdad importa es coger elementos de las series que ya han tenido éxito, cosa que se me hace muy rara, pues She-Ra no es Marvel o DC. Los personajes del mundo de He-Man dependen mucho de su fanbase de hace años, la cual no creo que esté bien representada. Pero ese es otro tema, la historia de She-Ra y este mundo carece de personalidad. Eso sí, lo voy a admitir, al menos hay alguna construcción de mundo. Se nos da una historia de trasfondo para las princesas, el por qué tienen poderes, y se tratan de añadir algunas cosas interesantes como un poco de política de cada una de las naciones, y te explican por qué las múltiples naciones no quieren unirse o no desean hacerlo a pesar de que es necesario. Y desde esa perspectiva esta serie, bueno, podría dejarla como una serie regularcita, pero eso sí, si hay algo que la hunde todavía más, es el excesivo y marcado mensaje moral que quiere dar a cada momento, promoviendo cada moda progresista de Tumblr que sea posible por capítulo, en una manera que es desesperante, pues la historia central parece quedar en segundo plano detrás de las moralejas. Y sí, ya sé, otros me van a decir: Charlie, She-Ra y He-Man hacían lo mismo en los 80s, daban mensajes de servicio social, y la She-Ra original también era sumamente feminista dentro de los estándares de su momento. Y de hecho sí, eso es completamente cierto. Las píldoras no les quitarán sus problemas, solo les crearán más. Pero hay dos diferencias. Primero está el detalle de que She-Ra y He-Man solo daban un mensaje al final de sus episodios a modo de moraleja social. La trama se centraba en el conflicto entre héroes y villanos. Aquí es completamente al revés, aquí la trama se centra en algo moral. Y con el feminismo, bueno, voy a dar una opinión que sé que me va a hacer más impopular de lo que ya soy, pero lo tengo que decir. She-Ra, la serie original, era verdadero feminismo, feminismo de aquellos años, diciéndonos que una mujer tiene el derecho a ser sexy, fuerte, provocativa, y no por eso tiene que llegar a ser vulgar o sexualizado. Y sobre todo, en el mundo de She-Ra, si bien las mujeres eran las que dominaban, los hombres también tenían su lugar, ayudaban mucho, y eran los dos, los hombres y las mujeres, los que tenían que trabajar juntos para que las cosas funcionaran. De hecho, hay episodios de She-Ra y de He-Man que se centran únicamente en eso. Los dos géneros son fuertes, los dos géneros son iguales y los dos tienen que trabajar juntos. Esta She-Ra es en todo su esplendor una oda a la mediocridad feminista actual, en la cual todo tiene que estar centrado en la figura femenina, dejando de lado cualquier rasgo de que los hombres vayan a hacer algo en algún momento, lo cual es bastante paradójico porque, bueno, la protagonista se llama She-Ra y se ve completamente andrógina, porque obviamente mostrar heroínas fuertes y saludables que traten de incentivar la actividad física hace que las niñas se sientan traumadas. Y ya que estoy hablando de ese tema, los últimos episodios es donde está concentrada la mayor parte de la calidad de la serie, mostrando un clímax que por momentos sí es muy bueno, pero que se arruina porque al final todo esto se convierte en los cariñositos y los personajes ganan con el poder del amor, teniendo que mostrar a los cuatro vientos una bandera de arcoíris. Ay, como conclusión final tengo que decir, She-Ra tiene buenas ideas, eso no lo voy a negar. Hay un par de momentos muy buenos, sobre todo muy al final. Y la animación, los fondos son buenos, y específicamente las cosas que más valen son el desarrollo de Glimmer, el de Catra y el de She-Ra. Pero más allá de eso, la serie no tiene nada particularmente bueno que ofrecer. Solo toma elementos de muchas otras series que ya existen y que ya han triunfado,
pensando que hacer un collage de cosas que ya funcionaron te garantiza el éxito y el gusto de la audiencia, pero nunca encuentra una identidad propia. Los villanos son un chiste, y extrañamente la serie parece ser menos transgresiva que la original. En la serie original, Hordak el Mal ya había ganado y sometido a Eteria, por lo cual She-Ra y los suyos tenían que acabar con un gobierno establecido. Aquí simplemente Hordak es dibujado como un ente superpoderoso, pero que no ha podido conquistar un planeta en cientos de años. Y la desesperación y todo eso no es tan grave, además se eliminan muchas cosas o más bien se atenúan, haciendo que por ejemplo el secuestro de She-Ra en su juventud sea menos gráfico y menos traumante. Y paradójicamente creo que esta serie, en el último caso, es menos elaborada y menos transgresiva y menos innovadora de lo que fue la She-Ra original en su momento. Y lo peor de todo es que si la serie original de He-Man y de She-Ra eran comerciales de 21 minutos para juguetes, este es un panfleto para que todas las personas estén contentos con el resultado y den muchos likes en Twitter, dejando en algunos momentos muy de lado la trama que se supone es la principal, la de la lucha contra Hordak. Puedo decirlo, ¿esta serie es buena? No. ¿Es mala? Sí, lo es, pero quizás no sea completamente desastrosa. Simplemente es una serie genérica, aburrida, no tiene especial esfuerzo y está hecho calcando muchas otras cosas, pero está dirigida a un público de niños muy pequeños, o al menos eso espero, porque ningún adulto creo que la encuentre muy interesante. Para niños de 8 o menos años, supongo puede estar bien. Y si a la larga esta serie es lo que se necesita para que She-Ra, He-Man y esos personajes olvidados puedan resurgir, supongo que bueno, está bien. A la larga simplemente es otra animación más del montón que no creo que se recuerde mucho dentro de unos años y nada más. Y bueno chicos, eso es todo por ahora. Díganme ustedes qué les pareció She-Ra y las princesas del poder. Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el video les gustó, den like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine. Nos vemos en la próxima.